Hey, ¿sabías que la H suena? Buenos días a todos. Bueno, ha sido una semana difícil, ¿no? Ha sido una semana complicada, una semana con una tensión añadida a la presión que ya hay por jugar esta liga, y una semana que no ha sido fácil levantar la cabeza, ¿no? Pero creo que al final ha sido muy productiva, muchas conversaciones, muchas charlas. Mucho explicar y expresar lo que es jugar en Cáceres, lo que es estar aquí y lo que es jugar esta liga, no porque no lo sepan, sino porque siempre hay que tocar ciertas fibras que en algún momento te hacen falta, ¿no? Y esta semana ha sido mucho de eso, ¿no? Mucho trabajo, obviamente, táctico, aunque sigo pensando que el equipo trabaja muy bien. Pero sí que ha sido una semana de tener conversaciones personales con jugadores, ya no solo las que hacemos analíticamente en cuanto a vídeos y lectura de situaciones tácticas, sino también en cuanto a ese aspecto anímico que obviamente nos tiene afectados, ¿no? Pero a partir de ahí yo creo que ha sido otra buena semana. Creo que el equipo tiene esa presión, ¿no? De no conseguir una victoria en casa, de no tener buenos resultados, tanto en el casillero de victorias como en el de juego, pero el equipo lo intenta y trabaja, ¿no? Es un equipo que es verdad que hay que levantarle de vez en cuando, pero no en el aspecto de predisposición al trabajo, ¿no? Y nos encontramos ante un rival en una situación como la nuestra, recién ascendido, pero una cancha que todos históricamente conocemos esa cancha, la dificultad que tiene. Como anécdota puedo decir que ahí fui con mi padre cuando tendría 6 años, o sea que tiene también un componente ahí especial para mí, y sabemos la dificultad que tiene Albacete en casa. Es un equipo con un juego difícil de controlar cuando tienen esas rachas anotadoras. Creo que todo el equipo tira, todo el equipo puede meter. Es verdad que tienen ahí algún verso libre que cuesta controlar, y tenemos que estar muy concentrados para imponer nuestro juego, ¿no? Nuestro juego, nuestro control del partido, nuestro control del timing de juego, nuestro control de las situaciones en ataque posicional. Bueno, creo que por ahí va a pasar muchas de las opciones que tengamos, ¿no? De saber controlar esas situaciones en las que ellos, cuando entran en ebullición, tienen mucha facilidad para anotar, ¿no? Es un equipo que sus jugadores tienen mucha facilidad para anotar en ese tipo de juego, ¿no? Probablemente tenga jugadores menos conocidos para la afición, lógicamente, pero sí tienen jugadores que han tenido un muy buen rendimiento en Les Plata, y jugadores que llegan con un escaparate, ¿no? Yo creo que Blas es un base que tiene mucha capacidad ofensiva de generarse sus propios tiros. Claro, es un jugador todoterreno que se está haciendo un huequito entre los jugadores extranjeros de la liga y jugadores nacionales como Granado, que es un buen tirador, tanto en la posición del 5. Bueno, ellos creo que tienen la base del año pasado, las ideas del año pasado. Y bueno, están teniendo problemas como todo el mundo, porque la liga es muy complicada, ¿no? Pero bueno, nosotros realmente esta semana hay que hablar más de nosotros y menos del rival, porque creo que todo está en nosotros, como me ha comentado más de un jugador, que todo está en nosotros, en nuestra capacidad de saber sufrir, en capacidad de saber recuperarnos, en nuestra capacidad de entender que aquí, si te paras a respirar, te adelantan por los dos lados, y que tenemos que fijarnos más en lo que no estamos haciendo bien que en lo que tenemos delante, ¿no? Porque a veces creo que focalizamos demasiado en el rival, y creo que el momento ahora es de pensar en nosotros, ¿no? De pensar en nosotros, de creer en nosotros y de tener claro que somos los únicos que podemos salir de esta situación comprometida en la que estamos. ¿Alguna pregunta? Hablabas el otro día de que os habíais equivocado en las rotaciones, en el diseño un poco de partido y tal, y que tenéis que pensar un poco eso, ¿cómo lo habéis hecho? Sí, yo suelo hablar siempre al acabar de los partidos en el vestuario, que muchos entrenadores que no lo hago, a la vez que en la rueda de prensa, ¿no?
y suelo decir cosas muy parecidas, ¿no? Es verdad que hay ciertos códigos internos que no los sobrepaso, ¿no? Porque para eso es nuestro vestuario, como un santuario para nosotros, pero pienso en eso. Después, analizando el partido, creo que se podía haber hecho otras estructuras en ese sentido en cuanto a rotaciones y demás. Creo que tú vas sacando quintetos y los vas exprimiendo, ¿no? Y que es un momento de ir buscando otros quintetos, otras cohesiones, ¿no? Cuando analizo el partido, la verdad es que sigo pensando igual. Es verdad que no radicó tanto en esas situaciones, porque es verdad que tenemos ahí un par de parciales que nos reducen la ventaja que teníamos, un par de parciales que ellos se van, pero volvemos a mantenerlo, ¿no? Pero sí que hay que seguir trabajando en ello. Por eso. Creo que hemos exprimido dos quintetos muy claramente. Los hemos exprimido, lo hemos intentado, y ahora hay que seguir dando con la tecla adecuada para que en el día a día es verdad que tenemos más posibilidades que a lo mejor esos dos quintetos al uso que eso, ¿no? Aunque luego, pues, al final del partido tendrás que jugar con los jugadores que mejor estén, con los que crees que pueden ser tus jugadores de referencia, ¿no? Pero sí, sigo pensando que cometimos errores, pero bueno, a lo mejor no es tan habitual que la gente salga a decir que comete errores, pero creo que eso es lo normal. Creo que hay que focalizar en todos y no en una única persona. ¿Carlos Toledo va a seguir siendo titular aunque esté recién llegado? Realmente Carlos Toledo juega de titular el otro día y pienso que las titularidades al uso no son como tal, ¿no? Aunque sí que es verdad que tenemos un número de jugadores que sí que han salido desde el inicio casi todos los partidos, ¿no? Pero sí que te puedo contestar, porque al final hay muchas intrahistorias en todo lo que uno hace, sí que te puedo contestar que Carlos Toledo sale de titular porque Simas llevaba 4 días con fiebre, salió de la cama para jugar por el partido y se volvió a meter en la cama. Y hasta el martes no ha estado bien, sin fiebre. Entonces, creo que el jugador que tenía que ocupar ese puesto dentro de esas estructuras de las que os comentaba, porque seguíamos esa estructura, era Carlos. ¿Seguirá siendo el titular? Bueno, no sé. La verdad es que no es muy como el fútbol, ¿no? Que los 11 iniciales está todo el mundo atento, pero creo que Carlos y Sima, especialmente miércoles-jueves, hoy también, pero miércoles-jueves han hecho un trabajo en el que diríamos que va a ser complicado aquí imponer, ¿no? Porque han hecho un muy buen trabajo. No. La verdad es que ahora mismo no te sabría decir. Dentro de la autocrítica de la última rueda de prensa, dijiste que ibas a modificar cosas. ¿En qué ha cambiado esta semana los entrenamientos? Ha habido ciertas estructuras de inicio de planificación y de metodología de trabajo que hemos intentado, más que cambiarlas, sino enfatizarlas y darle una vuelta de tuerca, ¿vale? Intentando buscar un equilibrio mayor entre situaciones posicionales y opciones de correr. Hemos incidido bastante mucho en eso. Eso ha sido un poco, más que cambio, vuelta de tuerca. Hemos estado buscando conexiones en los quintetos, y sí que es verdad que esta semana, lo que decía al principio, hemos hablado más. Y hemos hablado más en el sentido de también percibir lo que sienten los jugadores. Cada día hemos hablado con dos o tres jugadores de modo distendido, de modo natural, pero la metodología de trabajo ha radicado un poquito más en eso, ¿no? En dos partes bien diferenciadas de cuándo y cómo queremos correr y cuándo y cómo queremos jugar en posicional para buscar ventajas y obviamente digo que nos hemos fijado mucho más en nosotros, pero también pensando en esas ventajas que podemos encontrar contra el Albacete, ¿no? Ha radicado ahí un poco, no hemos cogido con una varita mágica, hemos dicho ahora hacemos esto y hacemos saltar y cambiar en todo el campo. No, pero ahí ha radicado un poquito ahí, esa ha sido la idea de ese cambio. ¿Físicamente todos bien? Sí, bueno, Juan ha recibido un golpe ahora mismo en la muñeca. La verdad es que espero que esté bien porque el chaval nos está dando un nivel increíble en el día a día y creo que esté bien. Es verdad que sí, más se le nota todavía que le falta un poquito de oxígeno de vez en cuando, pero creo que ha sido un proceso faringítico, no sé muy bien, pero ha sido algo así. Pero están para el partido. Ya que mencionas lo de que has estado hablando con los jugadores, ¿de qué se habla con tu tirador después de un partido que hace 0-8? Mira, lo de Caspar ha sido la más sencilla de todas.
A Caspar, el otro día del entrenamiento de la tarde, vimos vídeos individuales mientras hacía un trabajo de tiro en pista. Y hablé con Caspar y le dije que no iba a haber ningún vídeo con él. Y se me quedó un poco, digo, es que tienes que tener confianza para meter esos tiros y no las estás teniendo. No, no te tengo que decir nada más. No estás metiendo, estate tranquilo, tendrás más oportunidades en el siguiente partido y que tu cabeza no se vaya todo al fallo del tiro, sino que tu cabeza piense cómo puedes ayudar a tu equipo si te estás metiendo. Y duró un minuto, nada más. Y él lo agradeció, porque creo que a veces redundar en un problema puede ser una losa mayor, pero está claro que todo lo que uno estudia y trabaja y a lo que se reduce es que alguien se quede solo y la meta. Y parece de perogrullo, pero bueno, lo que pasa es que hay que confiar en un jugador que trabaja lo indecible en el día a día, lo indecible, un gran jugador de equipo, y hay que confiar que para lo que se le ha traído lo consigue hacer, porque trabaja ahí muy duro. Se le ha traído para eso, para ser un anotador. Y yo le transmito toda la confianza que puedo, por ejemplo, haciendo eso. Diciéndole, estate tranquilo, vas a meter y lo vas a conseguir. ¿Cómo se le explica a un foráneo qué es el multiuso? El multiuso se explica con fotografías. Se explica con las imágenes del ascenso. Se explica con las imágenes del pez volador. Se explica con las imágenes de Lleida. Y creo que esas imágenes son las que tienen que ver. Igual tenemos que tocar una fibra más ahí. Porque lo que está haciendo el club esta temporada es espectacular, con la afluencia de público, con la cantidad de ideas que está plasmando y sigue plasmando. Y esa es una de las cosas que más me duele. Esa, no sé si me emociono ahora cuando lo hablo, pero me duele de cojones. Porque estoy viendo que está viniendo la gente y que el club está haciendo todo lo posible porque venga gente a vernos. Si esto hubiese pasado el año pasado, tendríamos 4.000 personas en cada partido. Y no estamos siendo capaces de mantener lo que el club nos está dando. Y nos está dando a través de la afición y convencer. Y esto es probablemente lo que peor estoy llevando en estos momentos. Cuando hablas con ellos, ¿tiras de sentimiento, tiras de corazón? Siempre. Yo soy así. Siempre. Yo les digo que estén tranquilos, yo les digo lo que siento, porque hay charlas más personales, hay charlas más tácticas. Yo les digo lo que siento, cómo me siento, pregunto cómo se sienten, pregunto qué creen que tienen que hacer, pregunto cómo piensan que pueden ayudar más. Y muchas veces no es una respuesta táctica la que esperas. Y intento transmitirle, como dije el otro día, ¿no? Intento transmitirle lo que yo siento entrenando al Cáceres. Que no sé si es lo mejor que va a pasar en mi vida laboral, en la personal tengo a Irene en casa, pero intento transmitirle eso, yo soy así, y ellos tienen que entenderlo y tienen que agarrarse a ese brazo tendido. Es que Cáceres quiere baloncesto, vestir negros.